gente, ya estamos unos cuantos en directo. Es uno de los últimos directos del año y hoy va a ser un directo un poco especial porque voy a hacer la intro, el rollo que suelto al principio, un poquito más larga de lo habitual, ¿vale? Hoy la idea es final, lo que vamos a ver al final es ese gambario, que es el gambario de las Calceo Golden Dragon, ¿vale? Que como siempre está reforzada la iluminación para el directo con las lamparitas estas míticas. Y bueno, antes de entrar a hablar de las Calceo, de las diferentes hipótesis que hay sobre su procedencia y de cuáles creo yo que son su procedencia, voy a hacer una intro adelantando un poco a un tema que quería haber visto con vosotros más adelante, ¿vale? Dentro de un par de semanas, en la semana de Navidad, me voy con la familia a Roma, pasar la Navidad en Roma. Y como estoy el domingo allí, tenía pensado, como desde Roma nos puedo enseñar gambas, pues no me lo voy a llevar conmigo, tenía pensado hacer un directo pues hablando de algún tema general, y el tema que había escogido era el tema de los cambios de agua. Durante este jueves, un compañero en su canal estuvo hablando del tema de cambio de aguas y citó, bueno, aparte de comentar que iba a realizar una prueba utilizando una estrategia de cambio de aguas que básicamente es la que sigo yo, citó como fuente para explicar esa estrategia de cambio de aguas pues una historia, una metáfora que utilizo yo y que desarrollé yo para explicar el por qué hago los cambios de agua como los hago, ¿vale? En primer lugar, comentaros que en todas mis 65 urnas sigo el mismo protocolo, el mismo procedimiento de cambios de agua. Y que este procedimiento no está desarrollado, ni inventado, ni siquiera probado, o sea, probado sí, pero por mí, pues está basado en una estrategia de cambios de agua que es pública y que así plantea y así ha recomendado a muchísima gente un criador alemán muy reputado y que ahora, pues bueno, está un poco más apartado, que es Tom, que tiene una tienda en internet que se llama Garnelen Tom. Es un criador de gambas que estuvo durante hace 3, 4, 5 años criando muchísimas gambas, que se hizo muy famoso en Alemania y que es un trastornado como nosotros, que si veis sus instalaciones, pues empezó en su garaje y veis todo el garaje lleno de estanterías y de gambarios y la escalera que sube al salón llena de gambarios. Pues Tom, que como muchos de nosotros le picó el gusanillo y se le fue de las manos, terminó criando muchísimas gambas y terminó montando una tienda. Y siempre ha sido un tío súper transparente. Yo conocí a Tom hace 3 años, me puse en contacto con él, le compré gambas, le desarrolló la tienda ha crecido muchísimo. Empezó siendo una tienda que básicamente vendía gambas criadas por él, empezó a vender gambas criadas por él y después por otros criadores alemanes. Tuvo tantísimo éxito que empezó a importar, él reconociéndolo en todo momento. Y lo que siempre ha tenido muy de especial Tom es que ha sido un tío muy transparente. Tom siempre ha explicado todo lo que hace, cómo lo hace, siempre ha explicado los resultados con todos los elementos que usa, para bien o para mal. Y a mí me ha encantado y siempre ha encajado con mi forma de ser esa filosofía.
para que entendáis cómo es Tom, si un día le hacéis un pedido a su tienda, actualmente sus precios son un poco, se han quedado un poco fuera de mercado, y entonces, pues claro, te pide por una Pinto, no sé si 16 o 20 euros, y se ha quedado un poco desactualizado, ¿no? Pero aunque le compréis la gamba que le compréis, Tom, cuando te envía las gambas, aparte de tener un empaquetado alucinante, te envía un papelito con los parámetros en los que mantiene las gambas que vas a recibir, pero aparte te envía otro papelito que te dice las 5 causas por las que suelen morir las gambas, ¿no? Y te explica las 5 causas. Tú, si entras en cualquier elemento de la página de Tom, te explica los parámetros, cómo las mantiene, su experiencia. Y si entras en el foro que tiene, pues responde absolutamente a todo con total transparencia. Y uno de los temas, uno de los hilos, pues como ocurre en cualquier foro de gambas, es el referente a cuánta agua y cómo y cuándo y cada cuánto se cambia el agua, ¿no? Y Tom a eso planteaba que él cambiaba el 50% del agua de cada gambario durante 3 o 4 semanas seguidas, y a la cuarta o quinta semana hacía un cambio del 90%. Claro, eso iba totalmente en contra de lo que venía de Taiwán, que son cambios basados en el 30%, y de lo que muchos criadores hacían. Pero bueno, era lo que planteaba Tom. Y el argumento de Tom, siendo alemán, pues era como muy riguroso, ¿no? Y era un poco farragoso, y pues explicaba que el agua cada vez va empeorando sus condiciones, como es lógico. Los metales pesados, aunque mínimos, que aún queden en el agua de ósmosis, o los contaminantes o metales pesados que queden de la comida que le echamos a las gambas, o el desarrollo de virus o bacterias que pueda haber en el agua, pues como es lógico, si no realizamos ningún cambio de agua, van a ir aumentando cada vez más, y si realizamos cambios de agua del 10, del 20, del 30%, cada vez van a ir aumentando más, y que solo realizando cambios y estrategias de cambio de aguas muy agresivas vamos a conseguir mantener a raya esos crecimientos bacterianos, de bacterias nocivas, de virus o de acumulación de metales pesados. Él hacía mucha alusión a un charco, ¿no? Que en un charco donde no se renueva el agua, pues cada vez el agua está más contaminada. Bueno, su explicación era un poco farragosa, pero a mí me convenció, ¿no? Y yo desde el principio, no, miento, o sea, yo cuando conocí a Tom, pues me pareció una locura. Yo compraba agua embotellada, no tenía agua de ósmosis, y como es lógico, hacer cambios a base de agua embotellada del 50, 60, 90, 100%, pues claro, era una absoluta locura. Y entonces, pues bueno, yo seguía con el rollo este de los cambios de agua del 30, 20 o 10%, y no criaba demasiado, ¿no? Y escribía y hablaba con él, y él no paraba de comentarme sobre el tema de que para criar de una forma intensa, masiva, pues que era fundamental hacer esa estrategia de cambios. Y empecé a hacerla. Y la verdad es que desde que empecé a hacerla hice más cambios, hice más cosas, pero empecé a criar más. Y la he mantenido, y siempre he seguido una estrategia de cambios de agua pues basada en ese procedimiento, 50-50-50-50, y cada mes, o sea, el 50% semanal, y cada mes, mes y medio, pues hacer un cambio grande del 80-90%. Muchos de vosotros, que me conocéis ya desde hace tiempo, me habéis ido preguntando cómo hago los cambios de agua, y pues al principio os explicaba que hacía los cambios así, del 50%, y después de cada mes, mes y medio, del 80-90, y como todos los compañeros y todo el mundo realizaba esta estrategia de cambios más cercanas al 30, 20, 10%, pues os parecía raro, ¿no? Y me preguntabais el porqué. Yo intentaba explicarlo siguiendo los argumentos de Tom, pero claro, eran tan farragosos que ninguno de vosotros me entendíais. Y un día se me ocurrió, ¿no?, hacer un silogismo, una similitud, pues construir una historia para intentar hacer que fuese más fácil que lo entendieseis, ¿no?
Y pues se me ocurrió la historia del tabasco. Y a la gente, cuando me decía que cambiaba el 30 o el 20% o el 10%, os decía que os imaginaseis que tenéis un vaso de agua y que al cabo de una semana representásemos una gota de tabasco como la cantidad de contaminantes, virus, bacterias, metales pesados que se generan en un gambario durante una semana, y dijésemos, pues vale, al cabo de una semana se genera una gota de tabasco, pues le echo una gota de tabasco al vaso, y que ahora cambiase un 10% de agua o un 20% de agua, y os decía, pues vale, cambiáis el 20% de agua y al cabo de la semana echáis otra gota de tabasco que representa la cantidad de contaminantes que se han generado durante esa semana, y cambiáis un 20% solo y echáis otra gota de agua, otra gota de tabasco y al vaso de agua, y cambiáis solo un 20% de, vaciáis un 20% de ese vaso de agua, lo volvéis a rellenar con un 20% de agua del grifo, y os decía, y al cabo de dos o tres meses, si bebéis ese agua, ¿qué va a pasar? Y me decís todos que va a picar muchísimo, ¿no? Y os decía, pues efectivamente, eso es lo que le pasa a las gambas. Si solo cambiamos un 20% semanal y vamos acumulando semana tras semana una gota de tabasco como indicativo de la contaminación que se genera semanalmente, pues lo que va a pasar al cabo de dos, tres meses es que ese agua va a picar si la bebes, o en el caso de las gambas, pues va a estar asquerosamente sucia, ¿no? Y muchos de vosotros entendisteis esa historia, esa analogía, esa, no sé cómo llamar, esa metáfora, y os condujo a establecer estrategias de cambio parecidas a las que realizo yo, y muchos de vosotros, por lo que habéis comentado, pues os ha ido bastante bien, ¿vale? Quiero explicar toda esta historia en primer lugar para que sepáis que la estrategia de cambios que sigo no es una estrategia de cambios que me haya inventado yo, ni que haya venido de Taiwán hace 4 años, ni 5, ni nada parecido, sino que es una estrategia de cambios pública que realiza un criador que ahora está retirado porque ha vendido parte de la tienda, yo creo que a los asiáticos, que es Tom, pero que bueno, ha tenido muchísima actividad en los años pasados. Y que lo que sí que es mío y me he inventado yo es la historia del tabasco como forma para explicar a la gente del por qué sigo estrategia de cambios. Dicho esto, esta forma de realizar los cambios de agua tiene sentido siempre y cuando vayamos a una cría masiva. O sea, es decir, si yo tengo un gambario de 40 litros con 10 gambas, es absolutamente absurdo realizar este procedimiento de cambios, porque la contaminación de un que generan 10 gambas en un gambario de 40 litros no es una gota de tabasco, es una millonésima parte de una gota de tabasco. Es decir, esta explicación tiene sentido en gambarios con gran densidad y con mucha población. También digo otra cosa. Las gambas, como cualquier animal, como cualquier ser vivo, su organismo se acostumbra a tolerar de una forma determinada los cambios en los parámetros. Es decir, si yo tengo 10 gambas a las que les tengo acostumbradísimas a una estabilidad absoluta de temperatura, a una estabilidad absoluta de pH, porque solo realizo cambios del 10% de agua, si ahora de repente le hago un cambio del 90% de agua, lo que voy a hacer es provocar la muda. Y si a la semana siguiente le hago un cambio del 50% de agua, lo que voy a hacer es provocar otra muda. Y si son gambas adultas que no están preparadas o que no están que su organismo no está preparado para generar mudas semanales, pues seguramente me termine cargando las gambas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la migración o el cambio de una estrategia de cambios de agua conservadora del 10, 20, 30% a una estrategia de cambios de agua agresiva como la que hago yo, no se puede hacer de forma drástica. Yo puedo hacer un cambio, sí, de forma drástica. Yo a cualquier gamba, si le cambio actualmente el 90, 100, 80% del agua que hay en un gambario, ella lo va a tolerar. ¿Qué es lo que va a hacer? Mudar. Va a mudar porque el cambio en temperatura y el cambio en pH y el cambio en condiciones generales le va a producir un estrés que le va a hacer mudar, porque ellas, por cómo funciona el metabolismo de las gambas, están acostumbradas a que los cambios en temperatura y los cambios en pH les produzcan el generar el proceso de muda. Pero eso sí lo hago una vez. Si yo a la semana siguiente le vuelvo a meter un cambio de 50% a una gamba que está acostumbrada a cambios del 10,
voy a hacer que vuelva a intentar mudar. Si es una gamba pequeña, si es una cría, pues seguramente como su organismo está preparado o lo que necesita son mudas cada 3, 4, 7 días, pues no va a pasar nada. Pero las gambas adultas que tienen mudas que se producen cada mes, cada 2, cada 3 semanas, pues no van a estar preparadas para la muda, vamos a forzar que ellas necesiten mudar y seguramente nos las carguemos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, resumiendo, la estrategia de cambios de agua que sigo yo no es una estrategia inventada por mí, sino está basada en el conocimiento y en la experiencia absolutamente incalificable y invalorable de un supercriador como Tom, que, como os digo, el 90-80% de las cosas que he aprendido y sigo practicando vienen de él, y os las iré contando como él ha hecho conmigo a todos vosotros en mis directos. En segundo lugar, que la analogía, la historia que cuento el tabasco sí que es invento mío, y que sí que es un invento que o una historia que he construido para explicaros el por qué sigo esta estrategia de cambios. Y en tercer lugar, a todos aquellos que queráis ir a una estrategia de cambios agresivos, que lo hagáis de forma paulatina. Es decir, si yo tengo un gambario que lleva un año cambiándole el 10% pues de agua solamente, pues efectivamente hacerle ya un cambio del 90%, porque esas gambas están viviendo en mierda, ¿vale? Hablando mal. Le haréis ese cambio del 90%, esas gambas lo agradecerán mucho y harán unas mudas tremendas, pero el siguiente cambio que hagáis no lo podéis hacer del 40 o del 50%, porque si no, para ellas va a volver a ser una novedad, un cambio tan grande en parámetros que vais a poder volver a fomentar una muda. Entonces, el que esté cambiando el 10, si el primer cambio lo va a hacer del 80 al 90, pues el siguiente lo va a tener que hacer del 15 o del 20, y así gradualmente id a aquella estrategia o cantidad de agua de cambios que os parezca bien. La segunda cosa que hay que tener en cuenta para establecer cuál es vuestra estrategia de cambios, desde mi punto de vista, es el agua de partida que tengáis en vuestra ciudad. Claro, si hay gente que tiene 200, 300 de TDS en el agua de traída, si se pasa y tiene 10 gambarios o 15 gambarios, si se pasa una estrategia de cambios del 50%, se va a fundir una membrana cada 2 semanas. O sea, se va a gastar 50, 40 o 30 euros cada 2 semanas. Entonces, a no ser que estemos hablando de una instalación industrial, pues hay que valorarlo. O sea, las ventajas que tiene hacer una estrategia de cambios agresiva, está claro que es que favorece el bienestar de las gambas y crían mejor. Igual que pasa con los discos. O sea, esto no es un invento de los gamberos ni de Tom. Cualquier criador de cualquier bicho acuático sabe que cuanto mayor calidad tengan el agua, más fácil es que esos animales se desarrollen, crezcan y críen, ¿no? Pero claro, hay que sopesar y valorar cuál es la situación de cada uno. Si yo tengo en mi casa 7 gambarios y tengo las gambas y simplemente quiero que me críen un poco, si me meto en una estrategia de cambios de este tipo, pues voy a estar fundiendo la membrana continuamente. Si vivo en un sitio con restricciones de agua y me pongo a hacer esta estrategia de cambio, pues cuando llegue el verano no tendré agua para hacer estos cambios, y lo que haré es parar esa estrategia de cambios y zumbarme todos los gambarios, ¿no? Entonces, ojo, esto funciona, le funciona a Tom. Claro, Tom vive en Alemania. En Alemania casi todo el mundo, casi toda la zona es zona granítica, como le pasa a Galicia, y en casi todos los sitios tienen unos parámetros, unos TDHs por debajo de 100, ¿no? Entonces, pues claro, efectivamente, es fantástico y es compatible realizar estrategias de cambio de este tipo. En sitios como Valencia o en algunos sitios de Andalucía o incluso en Cataluña, pues meterse en estas movidas, pues hay que sopesarlo un poco, pues porque claro, la cantidad de agua que desperdicias es muy grande. La cantidad de membranas que necesitas es muy grande, y al final la cantidad de trabajo que requiere el mantener instalaciones con estrategias de cambio de agua tan agresivas es muy grande. Entonces, ¿es la que sigo yo? Sí. ¿Es la que recomiendo a todos vosotros cuando habléis conmigo y cuando me preguntáis?
Sí. ¿Es aplicable directamente a todas las instalaciones? No. ¿La transición puede ser drástica? Desde mi punto de vista, no. Debe ser gradual. ¿Hay que echar tabasco a los gambarios? No, por favor, no le echéis gotas de tabasco a los gambarios. No es beneficioso el tabasco en los gambarios, ¿vale? Bueno, dicho esto y soltado todo el rollo y retahíla sobre el tema del tabasco y de mi estrategia de cambios de agua, vamos a ir a ver hoy unos bichos que también tienen su miga, que son las calceo, ¿vale? También conocidas como Golden Dragon. Tienen su miga porque son bichos misteriosos, porque a día de hoy aún no está claro cuál es su procedencia. O sea, no es una especie salvaje, es una especie creada o nacida, o es una híbrida, nacida de la hibridación de otros bichos. Y el criador que lo ha conseguido, que han conseguido sacar esto, es VWE, que es un criador, un super criador, que al contrario de como es Tom, pues a V o a V siempre le ha gustado mucho ser misterioso y no contar cómo consigue las cosas. Entonces, a día de hoy no le ha contado a nadie que lo haya hecho público el cómo ha conseguido sacar este tipo de gambas. En alguna revista comentaba el otro día, comenta directamente Oscar en su página, que V dijo que las calceo venían de selección directa de Super Crystal Red. No me lo creo y no es verdad. Eso lo debió decir, o lo debieron traducir así, o lo debieron interpretar así, pero las calceo vienen de mezclar algo. ¿Que Super Crystal Red está en esa mezcla? Pues probablemente o seguramente. ¿Que Yellow King Kong está en esa mezcla? Pues probablemente y casi seguramente. Hay un compañero, un criador, uno de los criadores más importantes que ha habido y que hay ahora que hay hoy en día en España, que es David de la Peña, que ha manifestado y ha comentado en varios grupos que de sus calceos, que son de origen de V, le han nacido, además de calceo, Super Crystal Red, incluso cosas parecidas a Yellow King Kong. ¿Esto qué nos dice ya claramente? Pues que efectivamente Yellow King Kong y Super Crystal están en el origen de calceo. Hay muchos que dicen que no es una mezcla directa, sino que hay una tercera variante, una tercera especie, que forma parte de la genética de estas gambas. Claro, aquí hay un problema ya de partida, que es, ¿qué es una Yellow King Kong? Claro, todos decimos que, o algunos dicen que calceo lleva Yellow King Kong con Super Crystal Red. Y claro, dices, ¿y qué es Yellow King Kong? Yellow King Kong no es una gamba salvaje. Otro compañero, también muy reputado y con muchísima experiencia y con muchísimo conocimiento en esto, que es Boria, mantiene o ha comentado en alguna ocasión que Yellow King Kong es un tipo de Tiger. Hay compañeros que dicen que calceo es Tiger por Yellow King Kong y por Super Crystal Red. Si Yellow King Kong es Tiger, pues efectivamente podemos decir que calceo es Yellow King Kong por Super Crystal Red, y que dependerá mucho de la carga que aún mantenga de Tiger original la Yellow King Kong que utilicemos para que tengamos calceo directamente en F1 o necesitemos F2.
hay varios compañeros en este mundillo buscando el sacar calceo. Yo no lo he hecho, o sea, por primera vez desde que os hago directos os estoy hablando de algo que no es mi experiencia directa. Mi experiencia directa es criar calceo. Yo creo calceo con éxito, como podéis ver, tengo muchísimas crías y mis calceo, como podéis ver, solo dan calceo. Probablemente mis calceo provengan de una F16 de las calceo de Uwe y que por lo tanto, pues efectivamente ya no me salgan cosas parecidas a sus abuelos, porque sus abuelos son calceo. Y seguramente las calceo que de las que David consiguió que le saliesen Crystal, Super Crystal o Yellow, pues como las compró directamente a Uwe, y Uwe pues es el padre de todo esto, pues a lo mejor, es una hipótesis, pues podría ser que esas calceo sean una F2 o F3 del cruce original, y que por lo tanto aún mantengan genéticamente el recuerdo de Yellow King Kong y de Super Crystal Red, y por lo tanto a él aún le salgan estos tipos de gamba. A mí nunca me han aparecido. Pero volviendo un poco al tema original, en función de lo puro o de lo Tiger, entre comillas, que sea nuestra Yellow King Kong, pues posiblemente eso tenga influencia en nuestra experiencia a la hora de buscar calceo en el cruce de Yellow King Kong con Super Crystal Red. Y ya no digo si la Super Crystal Red es una Super Crystal Red, una SCR, que parte de Uwe. Si yo a Uwe le compro una SCR, esa SCR puede ser SCR nieta, bisnieta, tataranieta de SCR, o puede ser, o podría ser una SCR que viniese de alguno de las F4, F5 de cruce de calceo y que por lo tanto mantuviese genética Yellow King Kong. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, claro, estamos todos intentando, o estáis muchos de vosotros intentando en casa sacar calceo a partir de cruces de Yellow King Kong con SCR, pero no sabemos esa Yellow King Kong qué es, y no sabemos esa SCR si realmente es bisnieta de SCR o si por el camino al provenir de alguno de los troncos de V mantiene genética calceo de los cruces que ha realizado V para sacar calceo, ¿vale? Os he echado os acabo de echar un tostón que, vamos, el que lo haya entendido seguido se merece un premio. Espero que la mayoría, o por lo menos alguno de vosotros, haya entendido lo que quiero decir. Lo bonito de esto, lo que es apasionante, yo no lo hago, yo no estoy buscando sacar calceo, pero muchos de vosotros sí. Lo bonito de esto es intentarlo. Lo bonito de esto es aprender con lo que va saliendo. Lo bonito de esto es que compartiendo la información de lo que vamos sacando, entre todos podamos sacar conclusiones y que podamos avanzar entre todos en la afición, ¿vale? Javi, yo sé, o sea, Javier Luzquiano, que es otro supercriador y otro de los grandes precursores de la afición aquí en España. Él ha dicho que ha hecho SCR por Yellow King Kong y que le ha salido mierda, hablando mal, o sea, que le han salido las típicas híbridas F1 que sale al cruzar Tiger con cualquier cosa, ¿no? Pues es probable, y de la experiencia de Javier, pues sacamos la conclusión de que el obtener una cosa u otra depende también mucho de la genética que traigan los individuos que estamos utilizando en origen. Hay otros compañeros que han obtenido, cruzando Yellow King Kong con SCR, resultados muy diferentes a los que ha tenido Javier. Y eso es lo que me hace a mí llegar a la conclusión. Conclusión absolutamente infundada, o sea, solo fundada en los comentarios de otros. Y quiero hacer mucho hincapié en esto porque yo siempre os doy el tostón y yo siempre os comento en los directos que todo está basado en lo que yo veo. En este caso de las calceo, no todo está basado en lo que yo veo. En este caso de las calceo, yo solo sé criar calceo. O sea, solo sé que la calceo es un bicho que cría fácil, que cría mucho, que no es muy longevo. A mí las calceo no me pasan de un año de vida.
pero sí que me crían, como veis, muchísimo en parámetros normales. Todo el tostón que os estoy soltando de cómo llegar a Calceo está exclusivamente basada en gente que ha publicado, comentado sus resultados, ¿vale? Bueno, pues por hoy, bueno, solo comentaros en cuanto a la selección de calceo y elaboración de las calceo, lo que buscamos en las calceo es un rojo intenso, lo más intenso posible, y que el fondo, la parte más traslúcida, sea lo más amarillo posible. Es verdad que las calceo, cuando están estresadas, como casi todos los bichos que tienen transparencias, la parte blanca, la parte amarilla, se vuelve transparente, ¿no? Pero en una situación de confort y de tranquilidad, las calceo deben presentar el cuerpo, o lo que buscamos que presenten el cuerpo, lo más amarillo posible, y el rojo lo más intenso posible. Mi grupo de calceo, la selección está basada en apartar a aquellos machos que presentan un color más transparente y quedarme tan solo con aquellos machos que tienen el amarillo más intenso. Como podéis ver ahí al fondo, tenéis varias hembras reproductoras y todas ellas, como esa de ahí, presentan un amarillo consistente, bastante, bastante potente. ¿Vale? Pues bueno, nada más, un abrazo, y espero que haya servido tanto la intro relativa a las estrategias de cambio como el tostón de las calceo para que alguno de vosotros pues saque alguna conclusión positiva.